¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Estado Nacional del Prime. ¿Qué tal? Muy buenas noches. A cuatro días del plebiscito constitucional, a cuatro días del triunfo de la opción en contra, conversamos con el fundador del partido, José del Partido Republicano, José Antonio Cast. Analizamos la campaña. ¿Por qué no pudieron darle vuelta que era parte del, del discurso, de la época que quisieron de la promesa? El Chile que viene, las demandas ciudadanas y los llamados a conseguir acuerdos. ¿Qué ha hecho que ha hecho el gobierno eh, en materia de pensiones, seguridad y pacto fiscal. Aquí comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Bueno, ya lo habíamos anunciado. Está con nosotros aquí en Estado Nacional Prime, el fundador del Partido Republicano, ex candidato presidencial. José Antonio Cas, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Doctor, buenas noches, gracias por estar acá. ¿Cómo estamos? ¿Cómo Bien. está? Está todavía en choco, ¿no? No, yo la verdad es que soy de espíritu calmado. Estuve hace como un año aquí ¿Eh? y, la y la pregunta era más o menos parecida. Hace eh, un año. Y la pregunta era más o menos parecida. No, yo me tomo la política con calma. Eh, pero hace no un año no había, no había perdido el perdido el éxito. Eh, pero es que, mira, uno gana y pierde. ¿Ah? y nosotros lo dijimos muy claramente el domingo las elecciones no hay que interpretarlas se gana o se pierde hemos ganado y lo hemos tomado con la misma tranquilidad eh, humildad que cuando hemos perdido esta vez perdimos y no hay no hay interpretación posible perdimos yo mismo dije la damos vuelta no la dimos vuelta una mala frase no eh, no no porque uno oye, yo trabajo por convicción ¿ah? y tenía la convicción de que la podíamos dar vuelta ¿Y por qué pero, no la pudieron dar vuelta bueno no llegamos a comunicar bien, quizás, todo lo que nosotros planteábamos en el proyecto, que creemos que es un buen proyecto. Hubo mucha noticia eh, que interpretaba el texto de una manera que nosotros quizás no pudimos revertir. Hubo confusión, gente que eh, pensaba que votar en contra, voy a hacer votar en contra de una política de gobierno. Eh, muchos factores, ¿no? así que no pudimos. ¿no? Lo curioso es que cuando partió esta campaña, algunos decían: los en contra tienen un problema. Los a favor están a favor porque les gusta este texto. Los en contra tienen un problema porque no les gusta este texto, pero tampoco les gusta el texto que quedaría. Entonces, ¿de qué van a hablarnos en la campaña? Y ustedes terminaron dándole todos los argumentos y todas las posibilidades de que hablaran en los temas de mujer, correcto o incorrectamente, a su juicio, eh, acertado o no, pero ellos usted, hablaron de lo que ustedes decían. Y hablaron de aborto, hablaron de los derechos de las mujeres, hablaron de, de en fin, de, de un montón de temas que parecían ser propios de los republicanos. Y la ministra Tovar otro día dijo que a usted le hacía falta una autocrítica. Haga una autocrítica. Eh, primero hay que ver de quién vienen esas palabras. De la o sea, sea, yo, del yo, Interior. Yo de le país. diría a la ministra del Interior que la verdad es que tiene el país eh, destruido en temas de seguridad, que es lo que le corresponde a ella es un país donde no hay articulación política, donde no hay propuestas concretas en el Congreso. La autocrítica que nosotros hacemos es primero decir que perdimos. Eh, y eso eh, Pero nos es paramos el, de nos paramos hecho. el mismo día y dijimos perdimos. Eh, la autocrítica es no pudimos comunicar bien, eh, se instalaron temas que no eran los correctos y que nosotros no hablamos, nos instalaron ciertos temas eh, en temas de mujer. Si uno compara el texto propuesto con el vigente y vemos el tema de la Salacuna universal el tema de igualdad de derechos el tema de igualdad en temas de eh, direcciones de los partidos que nosotros ya practicamos nosotros necesitamos una ley entonces no supimos revertir cierta campaña que nos instalaron y que en algunos minutos vino de gente del sector entonces había una confusión porque aquí este en contra eh, no es un apoyo al gobierno o sea la ministra podría decir ganamos porque estaban todos en contra del gobierno. Pero el gobierno sigue con el mismo 30, 28, 30% de adhesión, y aquí obtuvieron un 55% con votos también de un sector de la derecha. José Antonio, eh, hablando de estas autocríticas, primero quiero preguntarle, ¿la derrota tiene que ver con la campaña, como usted dice, o con algo anterior, con la redacción del texto, o el proceso eh, de la redacción del, del texto en el Consejo? Se lo pregunto también porque... Por ejemplo, la campaña, ustedes se dieron algunos gustitos. El que se jodan, por ejemplo. Mm. ¿Fue una mala idea? No. Eh, porque finalmente terminaron eh, jodiéndose, digamos. Ustedes podríamos no, primero, decir. Primero, decir que nosotros no nos hemos jodido. Nosotros actuamos con convicción, con coherencia. Tomamos un proceso que la gente no quería. Nosotros, de hecho, votamos en contra de este segundo proceso. Dijimos, al primer proceso no corresponde, porque era con violencia. Al segundo proceso dijimos. Eh, el mundo político no ha entendido el rechazo a la ciudadanía. Por lo tanto, asumimos una responsabilidad que nosotros en principio no buscamos y salimos electos con una mayoría importante, redactamos un buen texto, eh, no supimos explicarlo y la ciudadanía con también un hastío del tema constitucional, dos millones de votos nulos, ¿no es cierto?, del 7 de mayo que se llevan, ¿no es cierto?, al voto en contra, que no es eh, que alguien pueda celebrar. Nadie celebró el día del de, eh, 17 de diciembre. Entonces, yo digo, que se jodan, era una expresión decirles, ¿saben qué gobierno? Miren, estamos cansados. Ustedes nos han puesto en esto, no han sido capaces de levantar eh, al país en temas de seguridad, en temas de corrupción, en temas de delincuencia o economía. ¿Quién le podría decir que también la ciudadanía demostró que está cansada de que un sector que tiene mayorías circunstanciales, como son siempre las mayorías? no avance lo suficiente no ceda lo suficiente para que el país en total porque usted dice, es un buen texto eso dice usted, la tía Pikachu y el señor que votó en la ducha decía que el anterior era un estupendo texto y se rechazó por un 62% sí. entonces, ¿qué es lo que es un buen texto? a ver, tú yo sé sí que le decir? quiero decir una cosa, sí. una cosa breve que así como, eh, datos, datos de la causa sí. el, el de la convención partía una hoja en blanco o sea, era mucho más difícil lo que ustedes empujaron porque tenían la mayoría y no lograron convencer a la mayoría, uh -huh. era un texto que venía muy avanzado, muy, había que pulir las puntas. Y venía por... rechazado. O sea, si nosotros venía aprobado miramos... por unanimidad. ¿El, ¿El del anteproyecto? El, el del la anteproyecto. La no, el del de, anteproyecto. de el la ciudadanía. Una cosa, sí, pero una cosa son los expertos. Otra cosa es la ciudadanía. Si nosotros miramos las mismas encuestas que mostraban resultados, uh -huh. decían desde que partió el tema de los expertos que ya estaba rechazado ese texto. Para nosotros habría sido muy fácil decir... Nos eligió la ciudadanía porque veían en nosotros a alguien que se oponía radicalmente a cualquier cosa, porque es lo que la ciudadanía expresó el 4 de septiembre. Nosotros con la responsabilidad que nos caracteriza dijimos, hemos sido nominados para hacer un trabajo. ¿Qué habría sido lo más fácil? Sentarse a decir, no hay nada. Y habríamos ganado. Si nosotros no hubiésemos puesto el primer día a decir, vamos a votar en contra, lo más probable es que hubiésemos podido decir, ganamos con nuestra postura. Y eso habría sido irresponsable. Un buen texto es llevar a la constitución, algo que en el Congreso no se ha sido capaz de hacer. Nosotros instalamos temas de seguridad y decíamos, esta es la constitución de la seguridad, Defensoría de las Víctimas, Policía Fronteriza, Tribunal Supraterritorial, todos esos temas que nosotros llevamos a lo largo de todo Chile y que podíamos explicar. Bueno, era lo mejor texto. La gente ya, pero, lo rechazó. Ya, pero bueno. Y por algo lo rechazó, ¿cierto? Uno puede tener varias tesis, pero así como en el proceso anterior, se culpó a la izquierda, a la lista del pueblo, también al Partido Comunista, de pasar la plamanadora, de llevarse la pelota para la casa, y final, finalmente el texto, que era súper identitario, uh -huh. fue rechazado. ¿Acaso ustedes no hicieron lo mismo esta vez, pero uh -huh. para el otro lado, con la mayoría que, que tenían? ¿No se equiparon la pelota para la casa? Para nada. Y finalmente esa fue la causa por la cual la no, gente lo rechazó. No. Eh, en, o sea. Vuelvo a decir, no hay comparación posible entre la constituyente, donde no se puede cantar el himno nacional, y eso sí que es. Pero es, es un problema de formas más que de fondo. No, 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 pero es un problema de Estamos formas. Estamos hablando que de se mayorías llevo. circunstanciales sí. que se imponen es, es un tema y, que, que tú... y que utilizan esa mayoría sí. para imponer sí. su visión y sus ideas. Bueno, si vamos a las votaciones, cerca del 50% del texto que se presentó a la votación a la ciudadanía fue por unanimidad, aprobado por unanimidad. Por los 50 consejeros. Otra cosa es que después la izquierda dijo, mejor empecemos a rechazar alguno, la izquierda más radical. Eh, probablemente son son. son Entonces, son si, temas, si, son si me temas pudieran puntuales. comparar, no, es que si me pudieran comparar el texto votado en la convención mm. y en el Consejo, en la convención, ¿dónde estaban las unanimidades? No había unanimidad, porque era imposible en el tema indigenista, en el tema animalista, en el tema ambientalista, en, en el tema... En el suyo no logró la unanimidad ni siquiera en su, en su, en su partido. ¿Cómo así? El Partido Republicano votó dividido. Los ¿A ¿Usted, consejeros, o sea, ¿usted dice? Los 22 consejeros no, votaron no, 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 me refiero a que a usted se le partió. No, yo estoy hablando de la convención. Nadie estoy, Sí, lo sí, estábamos hablando de las mayorías y de las aplanadoras. Uh -huh. Bueno, aquí no hubo aplanadora. El 50% del texto que votaron los 50 eh, consejeros se aprobó por unanimidad. El texto que se presentó a la ciudadanía se aprobó por 33 uh -huh. consejeros, que eran republicanos si le vamos, incluido evópoli la UDI y Renovación Nacional. Entonces, ¿dónde está la palabra? José Antonio Cas, el voto femenino los castigó duramente con su voto en contra, digamos. En el caso de, eh, según los datos que se han publicado, probablemente usted los ha visto, el 70,1% de las mujeres menores de 34 años votó en contra. En el rango mayor de, 60, de 54... Llegó a un 51,9 o 51, 59,1% en contra. Claramente aquí hubo un problema con las mujeres. Ustedes sí. hablaron del aborto, la paridad fue clara, claramente importante para inclinar la balanza en contra. ¿Qué responsabilidad tienen ustedes? Porque es evidente que tienen un problema con las mujeres, ¿no? Una responsabilidad de quizás no comunicar bien. Porque, bueno, primero decir que eh, en la entrada solo sacamos el 22%, sí. en el primer plebiscito. Después en la presidencial yo saqué el 29, después saqué el 44, aquí mantuvimos el 44, entre medio sacamos el 62, ¿no es cierto?, en el rechazo. Eh, yo creo que hay un problema de comunicación. ¿Solo de comunicación? De que nosotros supimos explicar, porque le aseguro que sí, nosotros vamos y ponemos en un panel de mujeres y le mostramos el texto y se lo vamos explicando, pero y la, la gente lo lee. Porque asume que la gente no lo leyó. Sí. Que la no gente no lo leyó. Pero hay un 70,1% o sea, de, sí, de mujeres es que votaron en contra. En ¿No es cualquier... subestimar un poquito el, el no, electorado? Es que yo, al menos lo que yo puedo decir de las asambleas a las que yo concurrí, que fueron a lo largo de las 16 regiones, yo preguntaba y se, decía, miren, seamos bien honestos, ¿quiénes de los que están en esta reunión? Que son personas que están interesadas en la política, 200 mm. personas, 100 personas, 50 personas. ¿Quién leyó el texto antes de venir a la reunión? ¿20%? ¿30%? Si yo con memoria, eh, José Antonio, desde las primeras veces que estuvimos aquí en este mismo canal en esos debates, ¿se acuerda? Cuando le preguntamos, oiga, su programa elimina el Ministerio de la Mujer que la escoba y después ustedes lo incorporaron. Sí. O sea, el problema que dice Connie, que ahora se reflejan los números, con el electorado femenino, usted, voy a personalizarlo en usted, tiene un problema que lo arrastra y no lo ha podido superar. Entonces dice, no, no lo estamos comunicando bien, pero uh -huh. aparentemente. Ese es un problema difícil de resolver, porque no lo han resuelto. ¿Qué distinto piensan hacer para demostrarle a la gente que el electorado femenino sí es considerado por ustedes C y que sí empatiza ustedes con las mujeres C de Chile? coherentes. Si yo creo que al final, ¿por qué nuestro partido sigue creciendo? O sea, alguien me podrá decir, oiga, pero perdieron. Pero seguimos creciendo, somos un partido más grande, estamos más estructurados. Ha sí, habido algunos, ya vamos a hablar, no piensas, hablar sobre eso. No piensan hacer cambios de verdad respecto al tema de las mujeres. Pero sí que, cuando vemos el texto, sí. vamos al texto de nuevo. Veamos qué temas. El tema del qué y el quién, por ejemplo. Que, que... Se le planteó a la izquierda mm. volver al qué. Ya. Pero la antes, de eso. No... ¿para qué lo hicieron? ¿Para qué cambiaron el qué y el quién qué? y provocaron? Porque nosotros sí somos defensores de la vida, de la concepción mm. hasta la muerte natural. Siempre dijimos que no íbamos a constitucionalizar el tema del aborto. Y lo dijo eh, nuestro presidente Arturo Esquella al inicio. Y de ahí se generó un debate, a nuestro juicio, artificial. Pero no lo terminaron supimos... constitucionalizando. No. Porque no estaba en el texto. Constitucionalizar el tema del aborto habría, después de poner en el, habría sido poner en el texto se prohíbe el aborto. Claro, pero, no sea, nuestra intención. pero se abrió toda y la no difusión de que si el cosa, cambio del qué al quién no, podría poner en una, riesgo una eh, cosa, la despenalización del aborto tres causales. Una cosa es la discusión y lo otro es el texto. Mm. Y el texto que se presentó para plebiscitar no apuntaba a eso y no fue nunca nuestra intención. Por eso digo que hay personas que no se dieron el tiempo, lamentablemente, de analizarlo. Hay gente que lee con más detalle, el manual del refrigerador que va a cambiar en la casa, que la constitución. ¿Cuántas personas llegaron el día de la votación sin tener claro qué decía un texto o el otro texto anterior? No y lo no sabían. Así, si juntamos y en la... eso hay que ser bien transparentes y sí, bien honestos. Pero si juntamos la historia de un candidato que en su momento propuso eliminar el Ministerio de las Mujeres uh -huh. y después usted lo corrige, lo hace, lo incorporan, y en fin, asunto superado, entre comillas. Dos años después... Uh -huh. Ese mismo candidato o su grupo de, de, de consejeros cambia el qué y el quién, que es sofisticado porque hay unos juristas que hacen unas, unas, unas columnas bien complejas. Eh, uno dice que sí, que no, que ponen en riesgo otras tres causales o tres causales. Uno dice, no, a ver, el, el ciudadano común, como yo, dice, pero esto no es el mismo candidato que no tenía las mujeres. Ahora su grupo quiere cambiarlo. Entonces, hay una sospecha de la ciudadanía de que bueno, de, y de nosotros, no nosotros estamos de frente. Nosotros no escondemos lo que creemos. ¿Creemos en el derecho a la vida? Sí, y lo decimos. ¿Lo queríamos ya en la Constitución? No lo queríamos ya en la Constitución. ¿Usted eliminaría la posibilidad de aborto en Chile en cualquier causa? Nosotros, Yo no soy partidario del aborto. Yo creo en una política pro familia, pro vida. Hay muchos países donde hay aborto libre y hay muy pocos abortos porque las políticas públicas apuntan hacia lo otro, a decirle usted ojalá nunca tenga que tomar esa decisión. Pero si dependiera de usted... Aprovechemos que no estamos en campaña. ¿Usted es partidario de que haya despenalización de aborto? Yo cosas? siempre he sido partidario de que a las mujeres no se les castigue porque la mujer es víctima de un aborto. Otra cosa es aquel que promueve el aborto, el que practica un aborto. Pero es un tema que vamos a tener que debatir en las parlamentarias, en la presidencial. Hoy día este tema quedó cerrado. Ya, o sea, si ustedes tuvieran una eventual candidatura presidencial... Eh, ¿Impulsaría nuevamente este tema de, por ejemplo, terminar, es que no retroceder hemos, en nosotros, la despenalización no del aborto no entre lo causales? Hemos yo siempre no, voy la a. En y el debate, digo. Es que el debate siempre va a estar. Porque son debates legítimos. ¿Por qué vamos a cerrar un por debate? Eso, por, por eso le pregunto, ¿usted lo impulsaría mm. o sea, el, termi, vamos, el, el terminar ver, y retroceder en la despenalización del aborto entre causales? Yo lo que voy, a hacer, siempre, lo que voy a hacer siempre es hablar con la verdad. Y yo defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y las personas tendrán que elegir. Porque este mismo debate del ministerio de la mujer, si lo planteamos en Argentina, la realidad argentina tampoco es tan distinta entre mujeres y hombres. Eliminar el ministerio de la mujer, porque se cansaron de la corrupción, el, porque no, se dieron cuenta, no fue el único que eliminaron, se, dieron, se dieron cuenta de que un estado grande abusa de las personas y cuando hay más recursos se ayuda a las personas más débiles. Dentro de esas, algunos dicen hay que tener un ministerio de la mujer porque es más débil la mujer frente a lo que hace la sociedad. Démosle más recursos, no le demos más política. José Antonio, a raíz de estos números y a raíz de la, del tema de las mujeres, apareció en la campaña Michelle Bachelet y eh, logró inclinar la balanza, claramente. ¿Ella? ¿Le faltaron mujeres en su campaña? Perdón, yo no sé si Michelle Bachelet qué balanza inclinó la. ¿Usted, ¿usted la, cree que no, no influyó la aparición de Michelle Bachelet yo creo que no. y su postura? Su, o sea, si alguien cree video, que el 55% es adhesión al gobierno, creo que tiene que hacerse no un análisis. No estoy diciendo eso, pero le estoy preguntando Suceso. si, tiene, si, si el, tiene alguna influencia la aparición de Michelle Bachelet. ¿Usted cree que no? Yo creo que poca. ¿Y a su campaña le hizo falta un rostro femenino? Nosotros, pues no a su campaña, perdón, ay, no, a la del, no, a la del no, favor. Nosotros dirigimos, y Beatriz Hevia hizo un trabajo increíble como presidenta de la convención. Nosotros teníamos la bancada más grande de mujeres. Entonces también se dice, oiga, pero es que usted no tienen voto mujeres. Bueno, 11 de, las 22 conseje, de los 22 consejeros eran mujeres. Era la bancada más grande de mujeres. Nuestro partido político dice, oiga, no es que tienen otras mujeres. Tiene igualdad. En la directiva, cinco mujeres, cinco hombres, en todas las regiones. Entonces ver, hay mucha caricatura respecto hecho de, de bien, los no referentes. el Inmatei, con más fuerza, jugándosela más en la campaña? No, porque él, ella por favor. al inicio dijo: A mí no me gusta lo que están haciendo, no uh -huh. le gustaba el tema de las contribuciones y es legítimo. Después ella dijo: Creo que es mejor este texto a lo que hay vigente, porque mejora el sistema político, porque retoma el tema de los quórums para las leyes orgánicas constitucionales, para leyes de quórum calificado. Eh, aborda temas de seguridad como no lo van a abordar en el Congreso, por lo tanto ella después toma una decisión y va por el a poner la favor. Y yo le agradezco. Pero fue tarde, como dijo el, el ex consejero Luis Silva, no, usted con él que entró tarde a la campaña de Belém Mateo Pero si ella por, por bastante tiempo estuvo en contra, ¿cómo iba a entrar antes? Si ella llegó a un convencimiento legítimo de que los que se estaba proponiendo con las modificaciones que se hicieron, por ejemplo, ella era contraria al tema de las contribuciones. Bueno, el artículo de las contribuciones cambió y se hizo un artículo transitorio. Y ella dijo, ok, yo con esto estoy de acuerdo. Entonces, ella fue viendo que habían cambios que a ella la y por lo tanto, ella, votó a, a la, favor. Voy a hacer la analogía. Carolina dictado, estaba por él en contra, suspendió o se tomó unos días de licencia o de administrativo, uh -huh. administrativo, y fue vocera. Sí, Evelyn, la alcaldesa. La la alcaldesa. Diputado, diputado. Evelyn Matei se fue convenciendo, sí. eh, por lo tanto, en un voto claramente a favor. Usted y veamos de, cómo están las dos comunas. De, bueno, pero no, un segundo. Usted va analizar las comunas. Ya. ¿Echo de menos que ella suspendiera por un par de no, días para que se jugara completo su capital no, político? Porque uno no se juega solo en terreno. Uno se juega en los programas de televisión, en los programas de radio, en las redes sociales. Uno no tiene que suspender todo, como puede haberlo hecho la alcaldesa Peñalolén, dejando votada a su comuna. Aquí, en este caso, de Imaté tenía una responsabilidad con su comuna, la siguió siendo, pero. Pero le habría gustado que se más. alguien dice que solo por el hecho de estar en terreno, todos los días entregando un volante, va a cambiar la cosa? No va a cambiar. ¿Y si dice la jugó toda, sí o no? Yo creo que sí. Desde que ella se convenció de que tenía que estar a favor, se jugó. ¿Han hablado? Sí. ¿Después del domingo? Sí, güey. ¿Por teléfono? ¿Quién llamó a quién? Vamos a mostrar los WhatsApp. No, pero chequeemos el celular. Y ella dijo que se habían WhatsAppiado. Sí, güey. Que no es lo mismo que hablar por teléfono. Pero es que hoy día el WhatsApp tiene texto y, ¿Y audio. ¿Y qué se WhatsApp después de la campaña ahora? ¿Están ya cada uno en su, su propio no. trabajo? ¿Cómo enfrentamos, ¿Cómo enfrentamos los temas de siempre? Ella tiene un tema en seguridad muy bien desarrollado. Entonces, bueno, ¿cómo llevamos eso a la realidad? Si lo que el texto permitía era adelantar quizás dos o tres años la recuperación de Chile. Cuando nosotros en la Constitución planteamos el tema de la seguridad de verdad. Decimos, en el Congreso no han querido avanzar en el tema de la defensoría de las víctimas. Ahora el gobierno manda un proyectito, dice, aquí está el proyecto, no necesitamos la Constitución. Entonces, Evelyn Matay tiene un proyecto de seguridad ciudadana importante, bien desarrollado, bueno, que tenemos que llevarlo a todos los municipios, porque el gobierno no está ayudando en el tema. Pero me imagino que antes de entrar en ese tema, que es como el de futuro, habrán, habrán comentado lo que pasó el domingo, sí, ¿no? Sí, perdimos. Ahora vamos para adelante. ¿Ya? Pero y lo que pasa es que uno tiene que cerrar no hay los una capítulos. No de cuenta. Pero, ¿en ¿qué cuenta no, le vamos a pasar no sé. nosotros a ella y ella a nosotros? Si al final concluimos en lo mismo, que hay que votar a favor, con aproximaciones distintas, porque no somos iguales, uh -huh. y es muy probable que si ella sigue encabezando las encuestas, si yo sigo ahí eh, incorporado en las encuestas, si Rodolfo Carter repunta, bueno, que Chile Vamos tenga una primaria y después nos toque encontrarnos en un ah, panel de con ellos. Es ¿No? que nosotros ya, ya dos veces no hemos hecho primaria y hemos sido exitosos en el resultado. Entonces, creo que hemos demostrado en los hechos que sin primaria nosotros potenciamos el voto del sector. Descarta la primaria. Usted? No, no, no. La no primaria chile con vamos. Chile vamos. Uno nunca descarta todo. Pero si ustedes me preguntan a mí, ¿Sí? yo no iría a primaria, pero yo no me mando solo tampoco. Yo o soy se... parte de un equipo, de un partido político. O sea, usted iría directo a una primera vuelta. Ya he ido dos veces. No, por eso, pero una... No hay primera sin segunda ni segunda sin tercera. Y la tercera puede ser la vencida. <laughs> pero usted iría entonces en su planning de hoy día, o sea, Antonio Castro hoy día, 21 de diciembre uh, 2023, ¿usted iría directo a una primera vuelta a enfrentarse ahí? Con un candidata o candidato de Chile Vamos que haya salido de primaria. Y con los que quieran ir. Seguramente va a estar Marco Tregui sí, Minar, no, va a estar el profesor Arte. Sí, pero estar, me refiero al sector centro-derecha, sí. centro a eso me refiero. Y quiero preguntarle, unido a eso, si usted siente que todo Chile Vamos tuvo el mismo compromiso en la campaña por el A favor. A ver, a ver, no, a ver, un poco no, 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 yo creo que cada uno se la jugó en la medida de sus capacidades, de su despliegue territorial, no todos los partidos tienen una estructura territorial que los acompañe, no todos los partidos tienen parlamentarios en todas las regiones, alcaldes en todas las regiones, pero yo creo que en la medida de sus posibilidades cada uno hizo lo que podía. Nosotros lo dimos todo, yo respondo por los republicanos. Usted acaba de decirnos que va a ir a una tercera candidatura presidencial. Me encantaría. Ya. Va a ir, va a ir, no va a ir. No depende ir. solo de mí. Ir, no, pero, ¿Ah? pero pero. siempre he dicho lo mismo, ¿ah? ¿eh? Sí, si yo me da tú, vida, tú, vida, tú, vida tú, y salud, no, no es un yo no Estoy constatando para encabezar, para armar una pregunta y la pregunta tiene que ver cómo va a hacerlo para superar ese umbral que algunos analistas dicen. Le va muy bien, pero tiene un techo que no le alcanza ni le va a alcanzar salvo que haga algo distinto es que primero dijeron que no íbamos a juntar las firmas para la presidencia, después que no sacaba 2%, saqué casi el 8%, después que no pasaba la segunda vuelta, uh -huh. pero por ningún lado, y salí primero. Tiene que ser algo distinto. Bueno, pero cada la pregunta, vez vamos subiendo. no entonces, ganó, entonces ya. si quiere ganar. De acuerdo, pero, pero, si pero yo lo que puedo decir es que vamos sí, sí, en está alza. Está bien, está bien. Hoy día hay un escenario que por primera vez vemos en cast candidato para la tercera alternativa, que se le fue, lo pasaron por la derecha. Nunca lo había. Usted siempre hacia la derecha, lo tenía todo muy ordenado. Ahora, lamento decirle que tiene un grupo muy grande, muy presente en las redes, sí. con mucha capacidad de convocatoria, sí. que dice. Cast se puso amarillo, por decir una cosa de manera. Cast, está, está en su derecho. Bueno, Pero, entonces, ¿qué va a hacer Cast ahora? Cuando accede al el electorado y hace su estrategia, como dicen en el campo, ¿va a cortar para la derecha o va a cortar para el centro? Voy a cortar para adelante. ¿no? Pero si yo no he cambiado. Algunos sí, dicen, oye, reporta que... para donde mismo, no va a ganar nunca. Y usted supongo lo que quiere ganar o quiere ser dice? candidato. ¿Pero ¿Quién lo dice? Es que si no hace nada distinto, un analista político, no. un político. Pero que si no hace nada distinto, no digo que no vaya a ganar, pero yo, supongo. No, no. Yo le puedo decir que la coherencia, la coherencia, al final sí reporta. Y nosotros hemos sido coherentes. Nosotros no hemos cambiado nuestro discurso en seguridad, no hemos cambiado nuestro discurso en el tamaño del Estado, no hemos cambiado nuestro discurso en temas de libertad, de elección en salud, en lo reguardo a la previsión. No hemos cambiado. Cuando le criticamos ya. la incoherencia, le criticamos la pérdida de adhesión de cercanos. Por ejemplo, ¿qué es lo que le pasó o sea, sí, decimos, perdimos, en, el... en la Araucanía? Ganamos. Sí, pero este, ganaron por esto. En el rechazo. No, Así como perdimos. En la Araucanía ganamos. es un mal ejemplo. En el rechazo sacaron 73% y sí. ahora sacaron el 50% un porcentaje sí. de eso se le corrió a usted por la derecha sí, se le fue. Está ¿Por bien. Qué? Y, y lo más probable es que cuando hay una candidatura presidencial, el que pase a la segunda vuelta a la derecha va a contar con todos esos votos. ¿O cree que esos que se adelantaron por la derecha van a votar por el candidato o la candidata a la izquierda? No. no Entonces, ese grupo lo más probable, usted que en no... su mayoría quizás no los dirigentes, porque hay dirigentes mm. que se enojan, se indignan mm. eh, y expresan todo su rencor. ahí lo está por descontado usted por una presidencial en segundo no, lugar? No, no, yo no hay he por descontado a nadie. Yo le digo que si sí, hay una opción, así como me tocó elegir entre Guillé y Piñera, no me perdí ni un segundo. Hice campaña por ya. Piñera, recorrí la... Chile por Piñera. Yo no me pierdo en eso. La izquierda le hace mal a Chile y la derecha intenta hacer todo el bien posible para Chile. Ya, entonces, ¿a usted no le preocupa esto que pasó en el, lo que es el bastión, el bolsón de votos tradicional de la derecha, que es la Araucanía? También Ñuble, ¿cierto? Y Maule. Ganamos y las tres, ganaron las tres, Ganaron las tres. En las únicas tres donde ganó sí. el a favor, pero por un porcentaje bastante menor a lo que sí. ganó el rechazo en su sí, momento. No. Eh, Matías ponía los números en el caso de la Araucanía, ¿cierto? 53,55%, lejos del 73,7% que sacó en el rechazo en el caso pero de Maule. Estoy contento que ganamos sin... Luma con Cañete, ya, pero, en Lumá con Pero tirula. déjeme terminar la pregunta. Ya. El punto es: me imagino que usted ve, igual que nosotros, que hay 20 puntos que perdieron, por lo menos. Comparado con lo que sacó sí. el rechazo en esos, sí. en esos sectores. Sí. A usted no le preocupa porque no. no me va a decir que se izquierdizó no, la Araucanía, es, no, ¿cierto? No, esto es una derrota electoral, no política. Ya, pero, pero la explicación suya de este resultado, de esta baja en el resultado, sí. pese a haber ganado sí. en un bastión electoral de la derecha, no es que se izquierdizó la Araucanía, es que esos. Para nada. Ese, ese republicanismo o esos de derecha, no, más verdad, de derecha yo, que usted yo se persona, le fugaron. Yo invito a cualquier persona que vayamos hoy día. A Tirúa, a Cañete, eh, a Temuco, a Padre de Las Casas, a Lautaro, a Victoria, a Angol, a cualquier comuna. Vamos y veamos qué hay en la calle, a quién apoyan. Ya, pero los números, ¿cómo explica estos números? Porque aquí se juntan varios factores: el hastío, el cansancio, no queremos saber nada de la política. La confusión, yo estoy en contra del gobierno. Y aunque ustedes me digan, no, eso no puede ser, había personas que marcaron en contra porque están en contra del es gobierno, eso. no yo. No el yo efecto siempre hablé. Rojo, Eduard, Tere los Tere Marinovitch, los Kaiser, no. que anunciaron que van a formar otro partido y que encuentran que Muy bien, me parece me parecen muy bien que, usted no... parece, parece muy bien que ¿Usted lo hagan. Pero que el resultado en estos sectores no fue la pérdida de de estos votos, ahí hay no fue de sector. Pero ahí hay figuras. Rojo no, para nada. Mm. Para nada, o sea, la mentiría sería si digo, mira, que el rojo es no. ¿Causa daño? Sí, causa daño para una causa porque es mejor estar todos unidos. Bueno, no tengo cómo explicarle al senador Edwards, ¿cierto?, que eh, con esto Chile habría crecido más. Habríamos tenido mayor posibilidad de avanzar en temas de seguridad, habríamos garantizado el tema de los fondos provisionales, habríamos garantizado la libre elección en FONASA de una, no teniendo que esperar a que en el Congreso se pongan de acuerdo. Si ¿sí? volvieron los temas de siempre, volvieron al tema tributario, volvieron al tema de las pensiones. ¿Dónde está seguridad? ¿Qué le cuesta al gobierno ponerle suma urgencia a la Defensoría de las Víctimas? ¿Se ve compitiendo en una presidencial contra Michelle Bachelet? Se lo preguntamos, pero se lo, lo contesta a la vuelta de esta pausa y ya estamos de vuelta con más aquí en Estado Nacional Prime. Ya volvemos con Estado Nacional. Ya, ya estamos de vuelta, nos acompaña el candidato, ex candidato sí, sí, es que presidencial. El candidato presidencial, iba a decir, Matías, después de El candidato, futuro. Es que ese título tiene Marco Enrique Ominar. Yo todavía no logro esa marca. Bueno, José Antonio ¿Sí? Casas está con nosotros, fundador de República. Exactamente, Gracias. y parece ser que eh, candidato sí. presidencial por tercera vez, según nos ha, ha, eh, ha dicho recién. Sí. Quiero mostrarle una foto. No sé si dio hoy día la portada de un diario vespertino. ¿Tenemos, Hay un solo vespertino, la segunda. ¿Dónde está? Tenemos la fotografía para mostrársela aquí a nuestro público también. Y al ahí, ahí está. está ahí ahí está. está. Ahí está la no, fotografía sale. de hoy, ¿cierto? Sí. Bachelet, tras el 17D, resurge como presidenciable bueno, y da receta para el gobierno. ¿Se ve usted compitiendo con michelle Bachelet en las próximas elecciones presidenciales? Yo no tengo problema. Ah, si ella quiere tomar eh, ese desafío, bienvenida. Yo creo que en esto hay libertad de la persona mm -hmm. y de los conglomerados políticos. Ya, pero no es lo mismo competir con Michelle Bachelet, que ha sido presidenta dos veces en este país, que con otra persona. Yo creo que es más fácil. ¿Por qué? Porque tiene que dar explicaciones por su último muy mal gobierno. Entonces, ella va, entre comillas, a arriesgar su capital político, porque claramente eh, tendrá que hablar de temas que no tienen alguna solución. Salud. Ella estudió medicina, médica. Desastre. Ella eh, hizo la reforma educacional. Desastre. Preguntémosle a cualquier ciudadano hoy día si está feliz con la tómbola o no, con los SLEP. ¿Quién, quién, ¿Quién firmó? Ella. Entonces, yo creo que sería bastante bueno que ella vuelva a presentarse ante la ciudadanía para dar cuenta de su mal gobierno. Ya que unos son buenos o malos, como rivales, o, o qué rival... Le parecería pero más complicado. Político. Al político Ajá. adversario, político o política eh, del de, de actual que... oficialismo le parece más complejo. ¿A quién ve mejor parado en el es otro que, lado? Al igual que nosotros no tenemos definido quiénes van a ser nuestros candidatos. Yo puedo decir que yo estaría feliz ya. en la papeleta, pero no tengo la garantía. Yo creo que cualquiera que vaya por el gobierno va a perder. Porque es un desastre de gobierno. O sea, el gobierno va cayendo todos los días. A lo mejor la figura presidencial no. Pero el gobierno tiene cómo explicar la situación en seguridad, la situación en salud, la situación en vivienda. El ministro Carlos Montes ya se debería herido. Van a arrastrar ahí una situación compleja durante meses y la van a terminar sacando igual que sacaron a la ministra del Interior, al ministro eh, de Desarrollo Social, al ministro, a la ministra de Justicia, al ministro de Educación. Es un desastre tras otro. Y aquí hemos perdido más cuatro años. ¿Por responsabilidad de quién? De ellos mismos. Si la gente les va a pasar la cuenta. ¿Y qué responde a quienes dicen que sus diputados tienen una obsesión en contra del ministro de la vivienda Carlos Montes? Sí, Chile tiene una obsesión en contra del ministro Carlos Montes. Se han robado como han querido. El ministro Montes. Sí. ¿Ha robado? Pero si el ministro Montes se va a convertir en el rostro de la. No, él no. Ah. No, 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 no. Yo no he dicho eso. No, no. Se va a convertir ¿Qué dice en el rostro. que han rostro... robado? Usted dijo han robado. Y la pregunta es sobre el ministro Montes. hay dos personas. Montes. Hay dos personas. Una de ellas que era Seremi de él, que hoy día está detenido, está dando ah. cuentas. Hay otras personas que lo más probable es que van a ser detenidas en los próximos días. ¿Bajo qué administración estaban? Bajo la de él. Él dijo, yo no tenía idea. Y hoy día se saben que los mails le habían llegado antes de informaciones. La persona que era su mano derecha, el señor Trincado. La tía del otro caballero que está en el segundo piso, la señora, eh, la, la tía de Crispy. Pero él insiste eh, en que él no supo nada antes, más allá supo, de la minuta de delitos e de irregularidades. Bueno. Y que el minuto en que supo lo primero que hizo, por ejemplo, fue sacar el al minuto Ceremi... minuto más largo de la vida de alguien, y fueron días. varios días. No, pero, ¿vale? el di pero, pero la, el, digamos la renuncia o la salida del Ceremi de Vivienda de Antofagasta fue prácticamente inmediata después de que se supo y se conoció el caso. ¿Y, y de los otros Ceremis que están cuestionados? Yo no se tiene, sabe ah, nada. No. ¿Usted tiene un análisis. Saquemos por un segundo el análisis del tema de convenios, uh -huh. de lo que está haciendo el ministro Montes en vivienda, en, la, en déficit habitacional, porque reportando uno... Consigue eh, eh, respuestas que van muy alineadas con la trayectoria de Carlos Montes, con que usted compartió en la sí, Cámara. Sí. Que, muchos alcaldes de, de distintos sectores dicen sería una pena que cayera por el caso convenios, porque el trabajo que se está haciendo en temas habitacionales es muy bueno. ¿Usted comparte la pregunta eso? es: ¿cuánto mejor podría ser? Si es que no se hubiesen robado la plata de los convenios, si él estuviera dedicado le pedí de un lleno. Segundo verdad, si es, que... es que no puedo separar las cosas, porque es que si, si se... él hubiese hecho bien su trabajo, a lo mejor hoy día en vez de tener 50.000 viviendas tendría 60.000. Y es que usted me podría decir, mire, a pesar de eso, creo que hay que acusarlo por responsabilidad política. Pero yo quiero por un segundo saber cuál es su análisis. Usted es un político que está todo el día Si yo creo que el ministro Marcelo es un buen ministro Hacienda, yo le diré que no. Pero usted me va a decir, ya, oiga, pero fue preguntan... un ministro de, de, de esto, del otro. Es un mal ministro porque se politizó. Y Montes se politizó, dejó que su ministerio, el ministerio donde él se podría haber lucido, se lo tomara Revolución Democrática y que se lo llevaran para la casa. ¿Cómo ha sido el trabajo del ministro Carlos Montes respecto del déficit habitacional? Yo creo que debería ser mejor. Si da lo mismo. tiene alguna vez, se lo ha estudiado, se ha metido o estamos o sea, en la campaña no, permanente? No, 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 no. Yo, yo, yo creo que aquí él podrá decir... En números. Mire, yo construí tantas viviendas. Bueno, ¿lo llevo a la Araucanía o lo llevo a la zona de los incendios? ¿Cuántas viviendas de emergencia ha construido? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? O sea, usted tiene una mala evaluación. Tengo una de, mala de, evaluación. Eso lo que le pedí. Eso es lo que le pedí. ¿Sí? Que le pedí. José, José Antonio Cast, hoy el presidente, la, la expresidenta Michelle Bachelet llamó a la oposición a no darse gustitos políticos eh, tras la negativa de apoyar las reformas que ha anunciado y que está repulsando el gobierno, como la reforma previsional, por ejemplo. ¿Qué le responde usted? Que los gustitos se los dio a ella y nos dejó muy mal parados. En temas de educación, el gustito se lo dio a ella, con su ministro Isaguirre, cuando dijo que le iba a quitar los patines a uno y no a otros. El gustito se lo dio a ella cuando suspendió la licitación del hospital de Chillán, que todavía no está listo después de ocho años. Ya, pero en medio hubo un gobierno de su sector. Pero quién suspendió la licitación? Ella. Si el hospital de Chillán estaba licitado y ella lo echó abajo. Y dijo, lo vamos a construir más rápido y más barato. Ya, pero todavía eso es una justificación... No hay... Eso es una justificación para oponerse como no, se están oponiendo ella... a las reformas de este gobierno. No, no, no nosotros nos oponemos a un aumento de los tributos para no darle más recursos a un mal ministro de Hacienda, a un mal gobierno, porque no le han podido explicar dónde están gastando los recursos, cómo controlan. Hoy día hay una nueva propuesta. Bueno, la vamos a analizar en su mérito. Hoy día dice, no, ahora vamos a hacer proye un proyecto pro crecimiento. Bueno, vamos a terminar con la permisología que tiene detenido todas la, las nuevas inversiones en Chile. Bueno, analicemos. Pero hay un proyecto que está. Por eso, sí. analicémoslo ahora en su mérito. En el primer, la primera reforma tributaria elegimos ministro, díganos dónde están estos 90.000 personas que dicen que ustedes han encontrado. No las tenemos. Bueno, ¿dónde están los recursos que se van en esos supuestos 90.000? Porque ya encontramos un fantasma en la Seremía de Antofagas. ¿Habrá más fantasmas? ¿Ustedes si están dispuestos a llegar a un acuerdo en sí. un pacto fiscal? Yo creo que hoy día hay que achicar el Estado, no agrandarlo. Y el ministro lo que está haciendo es agrandar el Estado. Entonces, que nos explique cómo pero, va a achicar pero, el Estado, cómo va a controlar Pero No necesariamente el mal un pacto fiscal público. significa agrandar el Estado. Bueno, ellos significa lo que han tener sin más recursos es lo que para poder ahora. llevar adelante sí, pero hasta una ahora, serie de reformas que son hasta necesarias. Hasta ahora los hechos dicen algo distinto. El Estado solo ha crecido. La deuda solo ha crecido y la, la calidad de la educación ha empeorado. La calidad de la atención de salud ha empeorado. La seguridad de los chilenos ha empeorado. Entonces, que me digan en qué están gastando los recursos, porque todos los servicios que presta el Estado hoy día son peores sí, que antes. La, la preocupación, eh, porque si uno trae a una persona de otro signo político, va a decir totalmente lo contrario. O del presidente Piñera, sí. más o menos va a decir lo mismo. Y si usted es presidente, de usted van a decir lo mismo. Y es bien contrarrestable. Y se, de un segundito. Sí. Y con esto se transforma en un diálogo un poquito de sordos. Que, Insisto, muchos analistas que uno escucha dicen, uh -huh. ahí quizás está el problema. Por eso mi pregunta es, ¿están disponibles para llegar a un pacto fiscal con las cosas que a ustedes les interesa también? ¿Hay voluntad de uh -huh. diálogo y de conversación o sacamos rédito del, del tiranteo y de la, y de la ruptura? Nosotros nunca nos hemos opuesto a conversar. Y de hecho, para el primer, eh, la primera reforma tributaria, fueron Arturo Esquella, nuestro tesorero, Martín Rao, a conversar con el ministro Marcel. Dijeron, ministro Marcel, entreguen estos datos para tener el número concreto para ver qué podemos conversar con usted o no cuando fue el tema de la seguridad y fueron nuestros diputados a conversar con la ministra Toa a los dos días el presidente indultó un terrorista y un delincuente que volvió a estar preso entonces cómo uno conversa con alguien que no es serio porque nosotros podemos hacer eh, el gesto, ir, conversar, escuchar pero si vamos a hablar de seguridad y a los dos días de estar sentado en la mesa de seguridad el presidente indulta un terrorista ¿Qué y un es que delincuente no va, que ¿no va a conversar más? No, vamos a volver a conversar, pero le vamos a pedir coherencia al presidente. Si aquí sí. el presidente es el que dice una cosa y hace otra cosa. Entonces, tiene que coordinarse con sus ministros y decirle, oiga, mire, díganle esto y yo le aseguro que no voy a cambiar de opinión al día siguiente. Ya. Uh -huh. Y en reforma previsional, ¿le gusta la fórmula 321 del gobierno? No, yo daría 6-0. Me refiero para las personas. Digamos a la distribución el de... El gobierno que hizo 0-6 y ya ha cambiado a 321, ¿ustedes no han cambiado el 6-0? ¿Quién sure. no ha cambiado? Nosotros seguimos en una sola línea. Claro, pero, eso no es, pero en algún 6, momento cero. hay que ceder, ¿o pues no? 8, no hemos cambiado. Pero, pero, pero es, entonces no, no se va Ajá. a llegar nunca Depende. a un punto bueno, pero medio. Bueno, que nos expliquen dónde va el 3 o el 2. Bueno, sí está, está aplicadísimo. No, porque, porque el, han cambiado. Pero, lo, pero la explicación del 3 al 1 está súper 3, 3%, Sí, pero ahora ya están hablando de, de, 6, cuántos, de, perdón, de 4 y 2. No, es Tan, un 1%, digamos, a las técnicas. 3% un fondo solidario, 2% capitalización individual. Y hoy día hay una propuesta eventual de 4 y 2. Y hay una discusión de dónde va el 2. Entonces, está en evolución. Ya, pero usted reconoce que el gobierno ha cedido desde su postura inicial de 0,6, digamos, 6% si no a fondo solidario. Pero más que lo no que ellos querían era expropiar los fondos y nosotros tuvimos que ir a donde el gobierno y decirle mire no vamos a avanzar en temas constitucionales mientras usted no mande una ley que diga que los fondos prisioneros no se van a expropiar y tuvo que firmarlo el presidente de la rúa tuvo que firmar después la convención hizo algo distinto ahora esto es de es de es de, de flujos futuros no es del stock Apropiación nosotros, de fondos. Lo, sería lo que, de que, stock. que asegurar fue el stock, porque se lo querían quitar a las personas. Ya, pero aquí estamos ¿Y hablando... se hizo famoso el señor Stingo, porque dijo, no es tu platita. Ya, pero estamos hablando del futuro, y por eso cuando usted dice, nosotros no nos hemos movido de nuestra postura, como hablando de la coherencia. A ver, eh, pero para llegar a acuerdos... Para mejorar las pensiones, ¿qué se requiere? Eh, primero llegar, o sea, para hacer una reforma de no, pensiones... Pero, ¿Qué necesitamos? Aumentar... La a cotización. El sí, esa es su receta y sí, la conocemos. Y si, el punto es, si la es Y coherencia la coherencia de jubilación fuera, también tenemos que si ponerla la coher, sobre la mesa. Si la coherencia fuera el, el, la virtud cardinal, uh -huh. la virtud única, yeah. la suya, mantenerse 6 a 0. Los de este lado, mantenerse 6 a 0. Pero, o 0 a 6. 6. Bueno, quiere decir que podemos estar hasta el año 3000. Bueno, llevamos 20 años discutiendo. Porque los hipercoherentes no, no llegan no, nunca no, no. a acuerdos. En dos años más, vamos a ganar el Parlamento y vamos a ganar la presidencia. Qué y debemos demostrar cómo avanzar en las urgencias sociales y eso lo vamos a mostrar en crecimiento el país en seguridad en salud en educación le vamos a mostrar porque hasta ahora nosotros nunca hemos tenido mayoría en el parlamento ya, si no está, vamos a tener si estamos esperando lo, los vaivenes de que no, no gana uno o gana otro eso, no eso no le ha pasado no es más, ningún... no más productivo, no no más productivo que más allá de quién gane hay acuerdos, gobierno y oposición? Siempre es bueno tener acuerdos, pero acuerdos con personas que son coherentes, acuerdos con personas que no cambian de opinión cada una semana. Pero, La ministra Toá acaba de decir hace muy poco rato yeah. que hay cosas que no hemos podido hacer en seguridad uh -huh. con el marco actual de financiamiento, atándolo al pacto fiscal, justamente uh -huh. de lo que estamos hablando. Que eh, diga qué. ¿Mm? Que diga qué. Ya, pero que diga qué y en qué están gastando los si recursos. Si le demuestra al ministro de Toba mañana que hay recursos que le faltan para aprobar cosas que usted está de acuerdo, sí. ¿usted aprobaría ese pacto fiscal? En la medida que ella nos diga cómo va a evitar que sigan haciéndose convenios, que sigan habiendo funcionario fantasma, que siga, que empieza a controlar bueno, su propio a eso acaban de nombrar a la, a, la, a la comisión jaraquemada, que es que... Hay una tiene, serie de cambios en, en la ley de presupuestos. Exactamente, que se aprobó la ley bueno, de presupuestos. El presidente acaba de volver a resucitar el tema del CAE, con el cual también ganó algunos votitos para la presidencial. Y ahora dice, ahora voy a mandar una ley para condonar el CAE, justo antes del plebiscito. Y la carga al presupuesto del próximo año. La coherencia en decir una cosa y hacerla. El presidente dijo que iba. Ya, pero dijeron claramente que eso no tenía nada que ver con el pacto fiscal. No lo sabemos. De hecho, dijeron pero que va si, a ser un tema de futuro. El, sí, pero es el tema. ¿Con quién uno tiene una interlocución válida? ¿Quién mantiene la palabra? Ya, pero parece dar no la mantiene. impresión, José Antonio, que usted tiene todos los argumentos, varios, y que echa ya. mano a distintos argumentos para evitar, eh, para evitar tener que ceder no. o llegar a un acuerdo a ver, con el si gobierno. Es que, si es que el gobierno. Entonces, va... si algo. Sí. Porque. ¿Usted, ¿Usted reconoce que es necesaria una reforma previsional o no? Sí, pues. ¿Sí, cierto? Lógico. Más allá de cual sea. Sí. Ok. No, no, eh, más allá de cual sea. No, no, no. Depende de la no, 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 que Como sea. principio. Como principio, no. como sí. principio es necesario Lógico. tener una reforma previsional. Así es. Llevamos 20 años, dos comisiones, comisiones Bravo, comisión Marcel, sí. 20 y lo años. Y los que más avanzaron ¿no? fueron los del sí, gobierno de Piñera con la pensión eh, universal. Garantizada, garantizada universal, exactamente. Pero también ahí se envió un proyecto de ley que terminó en nada, sabemos. Este, pero, gobierno, este gobierno ha sido capaz de reconocer el avance en pensiones que está ahí. No qué capaz. Bueno, pero la pregunta es la siguiente: si, si está consciente, si reconoce la importancia de una reforma previsional, sí. pero su, su postura es yo me mantengo en mi postura y los otros se mantienen en su postura, ¿estamos de acuerdo en que no vamos a ellos llegar a ninguna cambiaron. parte? Ellos ya cedieron. Sí, pues bueno, bueno, y tanto, nosotros vamos a conversar sobre ellos, pero ellos están cediendo porque hicieron cuenta de que su fórmula no es aceptada por la ciudadanía. Ya, pero no está dispuesto a ceder usted. Uno siempre puede conversar, pero ¿Ah? con datos serios y con una persona al frente que no cambie de opinión cada cinco días. José Antonio Cast, fundador del Partido Republicano, muchas gracias por gracias estar esta noche en Estado Nacional. Uh -huh.